Y buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Aideo Kojima Podcast. Mi nombre es Sandra y como siempre está la otra mitad, Raúl, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas. Tengo una pregunta, ¿tú qué prefieres, el látigo o el batarang? Eh, prefiero el batarang porque da más gustito para dejarse la espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> bien, bien. Tras este parón invernal que hemos tenido, ya llevábamos bastante tiempo sin grabar, toca terminar de comentar la etapa del Batman de Tom King. Aunque esto ya no está dentro de la serie regular y por desgracia tampoco está en continuidad, pero vamos, lo que salió después ha sido una mierda. ¿Para qué vamos a engañar? Lo de Tinion espantoso, Rosenberg. Creo que se llamaba así el tío, no sé, bueno, Williamson, Williamson. Eh, testimonial y, y lo de Chef Zedarsky, un truño como una catedral. Pero bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues sí, vamos a comentar eh, esta miniserie de 12 números, que es el de Batman y Catwoman, ¿de acuerdo? Como habíamos comentado con eh, guiones de Tonkin, Clayman y Liam Sharp. Y después eh, vamos a hablar de otra miniserie que recientemente ha terminado, aunque ya la van a, la van a publicar también aquí en España. Seguramente, cuando estéis escuchando esto, ya se habrá publicado en tomo. Que es la de Batman Tiempo Muerto, también con guión de Tom King y dibujo de David Márquez. ¿de acuerdo? Uh -huh. Para aclarar un poquito, Batman Tiempo Muerto es una miniserie aparte, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto estos años en la etapa de Tom King. Y Batman Catwoman es una miniserie que también está fuera de continuidad. Esto no forma parte del canon, pero que sirve para dos cosas: primero dar un cierre a la etapa de Tom King, porque el plan del autor eran 100 números, tuvo 85 en la serie regular, estos 12 y tres anuales, y también eh, cumplir el fan service de mucha gente, porque Después de tantos años de RTVs, para mí este ya es el final canónico de Batman y Catwoman. Sí, a ver, pues lo que estás comentando, al final el, aquí el bueno de King quería hacer 100 números, al pobre solamente le dejaron 85, maldita sea. Y eso mismo, viene a final, al final viene a ser un poco como una especie como de fin de etapa, tirita emocional a lo que un poco fue plantando a Gay King con, con entre Batman y Catwoman, pues un poco pues el tema de la boda, eh, que luego al final ya comentamos que a partir de la boda pues tiraba por otros derroteros, la tapa en general, mmm, como un final. Digamos que es un, un final a todo lo que él había hecho. Para ponernos un poquito en situación y que veamos qué dos tendencias ha tenido DC después de que Tom King dejara la serie regular... Si escuchasteis el anterior programa, pues ya lo sabréis, pero para refrescar un poquito, en Ciudad de Bane, ese arco que sirve como desenlace, tuvimos el asesinato de, de Alfred y mientras Batman salvaba la ciudad y todo eso, se reconcilia con Catwoman y termina la historia con que no se casan entre los dos porque básicamente han estado delicioseando todo el tiempo y se han olvidado de, oye, teníamos que casarnos. ¿Qué pasa? Aquí ya surgen dos corrientes a partir de esto. Por un lado, tenemos esta continuación que hace Tom King, siguiendo con sus ideas, desarrollándolas aún más. Y por otro lado, tenemos lo que hacía DC. Ya sabemos cómo son los cómics de superhéroes. La mayoría de cambios no duran nunca. Hay algunas excepciones, como por ejemplo Superman casado con Lois Lane, pero hay otras que no, y sino no, que se lo digan al pobre de Spiderman. Así que nada más entra James Tynion un cuarto con Jorge Jiménez, pues lo que hacen es: mira, que esta gente ha roto. Y esto se ahonda aún más con Chef eh, con este evento que para muchos es el peor que se ha hecho de Batman en eh, lo que llevamos de siglo, que es el de Batman Catwoman. Así que tenemos dos corrientes diferentes. Yo prefiero quedarme con esta, básicamente, porque después lo que ha venido en la serie de regular de Batman me ha parecido una basura. Vale, bueno, bien. A ver, yo por partes. A ver, yo si quieres, vale, te voy a dar mi opinión, de acuerdo, de lo que ha sido estos 12 numeritos, ¿ok? Uh -huh. A mí tengo que decir que me ha gustado y me ha gustado bastante. ¿Por qué? Eh, porque yo creo que eh, King en general, Tonkin, tiene una manera de narrar un poco peculiar a veces, que con Batman pues hemos tenido lo mejor de él y hemos tenido lo peor, pero creo que en general sale bastante, bastante victorioso de este, esta especie como de experimento, de esta especie como de fin de etapa. Eh, se les da muy bien la relación entre ambos. Creo que es una pareja que tiene pues muy sólida, que pues ves que tienen mucha química entre ellos. Eh, Creo que también, a ver cómo te digo, eh, no tiene riesgo, no tiene problemas en figurar cómo será el futuro y en digamos, dejar varias ideas aquí latentes, pues eso mismo, pues que van a tener una hija, que va a ser Elena, etc. Y quizás, a ver, yo he escuchado una crítica muy continua sobre, este, sobre esta miniserie que es como que no se entiende, que es muy liosa. Y no me lo ha parecido en general, solamente que a veces creo que juega demasiado con el tema de que esto sucede en tres momentos, en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, claro, cuando estás en el futuro está bastante claro qué está sucediendo, por lo que tampoco me parece tan complicada, la verdad. No sé qué piensas. Mira, para mí no me ha resultado tan difícil. Es cierto que al principio te puedes llegar a confundir, pero yo creo que conforme va avanzando la obra. Es bastante entendible todo lo que se ve. Yo hay algo que no entiendo en los lectores de cómics, que es que hay veces que son muy, 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 muy listos, tipo entender las fumadas que se pega a Grant Morrison, que muchas de ellas no tienen sentido ya, pero ellos lo conectan todo perfectamente. Te veo como, por ejemplo, los invisibles. Eso uh -huh. no hay Dios que lo entienda. Pero bueno, eso sí lo entienden. Ahora, Batman, Catwoman, que son en tres momentos temporales diferentes, que más o menos por las conversaciones puedes saber cómo suceden, no, eso no, eso es muy lioso. Bueno. Que también lo que dices en críticas se, se ha llevado buenos guantazos. Yo no me fío mucho de Wacom en el tema críticas, porque tampoco vota mucha gente y demás, pero hay una web que me gusta mucho que se llama Comic Book Roundup. Que aquí hacen una media de críticas profesionales y de usuarios en Estados Unidos. La media de la crítica es un 7,4 y de los usuarios un 5,7 dentro de, de la colección. No miro el volumen. Que curiosamente es bastante superior al siguiente te veo que comentaremos, cosa que uh -huh. a mí me resulta rara porque yo creo que. Ambos hemos terminado más contentos con este Batman Catwoman que con Batman Tiempo Muerto. Sí, a ver, a veces pasa que... Que a veces eso, eso lo veo yo mucho con las películas. O sea, con ciertas películas, yo qué sé, es mítico, según Sandra, seguro que sabes, típica película de verano que la pública, la, digamos, al público, buah, se les hacen elogios y la crítica la pone a parir. Y viceversa. O sea, películas que ya nos vienen como de, ¡Ah, oh, es maravillosa! La revolución del terror, la revolución de la acción. Y luego el público, pues, suda de ir a verla. Totalmente. Yo creo que, a ver, en general. Es que, ¿sabes lo que me pasa? que tras preparar este programa mmm, tengo que confesar que a veces con Tom King eso que me suele gustar lo que hace últimamente esta última etapa sí que me gusta bastante creo que con Tom King a veces me pasa que no sé qué atenerme porque cuando lo hace muy bien, joder qué bien le sale pero cuando lo hace muy mal como patina ¿eh? y es una cosa como que me parece que es muy a veces no sé si decir ecléctico o que hay ciertos trabajos que se nota que le gustan más o que le gustan menos, como puede ser, pues, yo qué sé, pues eh, Jason Aaron, o Brian Azarelo, una cosa así. ¿Se me, ¿Me estoy explicando correctamente? ¿O qué, qué piensas? Mm, más o menos, lo que quieres decir es que se denota cuando quiere contar una historia y cuando hace trabajos alimenticios. Joder, pues es que no sé si realmente... No, se... no sé si estás queriendo decir eso o no. Para sí, mí a... esa no es la impresión, pero estoy intentando... Imaginar qué quieres decir. Sí, a ver, eh, yo creo que por lo menos suele hacer un esfuerzo. Con muchos tebeos hace un esfuerzo porque, bueno, muchos tebeos con menos se pueden contar lo mismo y, y peor. Creo que él hace un esfuerzo en, en estos dos cómics y en muchos de sus tebeos, pero a veces me parece que es ecléctico porque me cuesta creer eso mismo, que este autor pues haya acordado tebeos como La Visión, te tebeos como Mr. Milagro, te veo como a Dorchat, y en cambio en otros fallé estrepitosamente. Es lo que me pasa con él. Que cuando le sale bien, dices, hostia, tus huevos, eh, Tom King, eres un crack. Pero cuando le sale mal, pff, y por eso mismo yo creo que, que, que en general, vamos a ser sinceros: Tonkin King no. En entre... Esto como siempre, esto la percepción general, yo es que me importa tres pepinos, yo solamente valoro la mía. La percepción general que se tiene de Kine es de un tipo irregular. Mm. Mm. Fíjate, estoy mirando datos sí. y porque esta página es muy buena, Bad Catwoman tiene 500 y pico valoraciones de usuarios sí. y me he puesto a mirar Héroes en Crisis, que tiene 921. Es y bien. la media de la crítica es un poquito menor en Héroes en Crisis, pero de los usuarios es la misma. Estamos hablando de, de la miniserie que para muchos fue un insulto por todo lo que hizo con uh -huh. el tema de Wally West, que para otros significó la caída de Tom King, y que muchos lo ponen como su peor trabajo. O sea, Batman y Catwoman lo están poniendo a la altura del que para muchos, yo siempre he defendido a Héroes en crisis, pero para muchos es su peor trabajo y a mí no me lo parece. A mí, eh, vamos a ver, yo, a ver, Eres en crisis, no me parece un desastre, obviamente, yo creo que lo salvo. Es un te honestamente, yo lo puedo salvar, pero se nota que a mitad de te es el atentado en DC contra Geoff Jones. Es básicamente eh, eh, un directivo de DC pegándole un disparo a Wally West y escondiendo la pistola en el bolsillo de Tonkin. Porque básicamente es eso. Sí. Porque básicamente es eso. Y de hecho, y de hecho este te veo, de hecho me lo comentaban otro día, entra en conflicto. De Canon con lo que está contando eh, ahora mismo Geoff Jones en su JSA. Porque ahí también vemos a una Elena Wayne, ¿de acuerdo? Pero que esa es Elena Wayne, la cazadora. La cazadora, a la que luego fundaría en el futuro la JSA. Y esta no es la misma cazadora. Honestamente, no es la misma Elena Wayne. A ver, es claro. que el tema de Elena Wayne, y me gusta mucho que lo saques. Es muy, muy, muy confuso porque es que ha habido varias Elenas Waynes. Sí. Ojo, espera, Elena Alfreda Wayne. Alfreda. Ojo, cuidado ajá, que se llama ajá, Alfreda. Ajá, ¿sí? ¿A partir de ahora podemos llamarla Alfreda en vez de Elena? No, mejor Elena. Mejor Elena. Vale. Bueno, el caso es que, eh, a ver cómo lo explico, porque su trayectoria editorial es muy confusa. Ajá. A ver, en primer lugar, fue la hija de Batman y Catwoman en Tierra 2, durante los años 60, eh, la edad de, de Plata. El caso es que allí Batman y Catwoman se casaban y tenían una hija, que creo recordar uh -huh. que al final eh, asesinaban a Selina Kyle, eh, Batman también moría y ella adoptaba ese manto como de nueva superheroína. Uh -huh. Luego, con el tiempo... Eh, en 1980, y tantos o no sé qué eh, crearon a Elena Bertinelli, que era como una predecesora, eh, algo sí, retroactivo, la, es, que es, es la cazadora, la, la cazadora Tierra 1, claro. Mm. Eh, luego también está esta que, que conocemos, uh -huh. eh, y también creo que había otra versión de, de los 70. El caso es que ha habido mucha confusión eh, Desde Crisis en Tierras Infinitas Convirtió en que la cazadora era Elena Bertinelli Pero claro, con las diferentes tierras y demás Siempre ha estado rondando que hay una Elena Wayne por ahí Sí, a ver, es un personaje, eh, claro Que es un poco lo que, le pa lo que le pasa a Power Girl Que de hecho era la mejor amiga de Power Girl Que al final es un personaje pues, que queda como muy... Descolgado por la propia continuidad cambiante y alambicada que tiene DC. Claro, mm. o al sea, final, eso mismo, es un personaje del, que, que se mueve entre que es un personaje del futuro y es un personaje de una realidad de, de otra tierra, incluso mezclando ambas, que es el personaje del futuro de una tierra alternativa. Es que es complejísimo. Es complejísimo. Y por eso yo mismo creo que, se, que inventaron a Elena Bertinelli. Que posteriormente creo que también estuvo la J la JLA, que bueno, salía en silencio, que bueno, ahí lo quisieron dar por continuidad, es la que aparece en la película, de hecho. Pero al final entiendo que es que es un personaje difícil, difícil, difícil. Sí. Difícil de encajar. No, difícil de tratar, es difícil de cómo lo encajas en, que, en, en, la, en la continuidad. Sí, el caso es que, como has dicho, es un personaje muy confuso, así que Tom King se deja aquí de inventos de si viene de otra tierra, de dónde estamos. Y en el tomo especial del 80 aniversario de Catwoman, nos incluye una historia muy cortita de unas 8 o 10 páginas que se llama Elena, que por suerte tú la has podido leer porque viene recopilada en el tomo integral Ajá. de la miniserie. Es muy cortita, pero a mí me gustó mucho. Yo no sé qué te pareció. Sí, sí, al final, joder, el, tengo que decir que yo, esta, a ver, este, esta miniserie tengo que confesar que pasó delante de mí como el agua, honestamente, cuando, cuando salió aquí en España. Eh, pero tú me insististe que la leyese y tal, ahora es justo que había salido el tomo y tengo que decir que me ha gustado mucho tanto el material del tomo como esa historia que comentas. Me ha parecido chulísima. Uh -huh. Uh -huh. Para que sepáis un poquito de lo que va. Porque esto entra dentro del Batman Catwoman y os situéis un poco de, de dónde ha salido esta mujer, porque la miniserie ya es una tía adulta. Pues nos encontramos a Batman haciéndole unas pruebas a Catwoman, porque se ve que ella se encuentra mal y está con miedo de que sea cáncer. Y Batman le dice: No es cáncer. Y se queda con una sonrisita tonto y ella: No, 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 no puede ser posible. Entonces, a lo largo de esos números, Vamos viendo ese proceso de embarazo que va teniendo eh, Selina Kaid. Algo muy similar a lo que vimos en Mr. Milagro, por ejemplo, las náuseas que tiene eh, mientras pelea, con Batman ofreciéndole un Bat Cubo para vomitar. Uh -huh. Eso es con el logo de Batman, por supuesto. <laughs> Obviamente, eh, sí. derechos registrados, como pensáis que se financia el Bat y todos los artilugios. Sí. También cómo es criar a una niña hasta que vemos el desenlace. Porque si recordáis, en el anual 2 eh, vemos que, que Bruce Wayne muere a causa de un cáncer terminal, se despide de todos sus seres queridos. Y en las últimas páginas de esa historia vemos cómo madre e hija asumen la, la pérdida de Bruce de una forma muy emotiva. Yo la verdad es que... Eh, tengo que reconocer que Tom King cuando hace historias cortitas como hizo en este que ganó el Eisner del perro de Batman Hombre, o esta otra de sí, Lena, sí. están sublimes. Uh -huh. Sí, sí, incluso ese animal que comentas, eh, el 2, el de Lee Weeks, es que, es que Lee Weeks, yo ya es que después de hacer estos programas me he enamorado todavía más de Lee Weeks, es que es una maravilla, honestamente. ¿eh? Uh -huh. Una pasada, pero como lo bien que dibuja el tío, lo bien que narra, las escenas de acción, eh, el puntito oscuro que le da todo, es que está de pelotísimas. Sí, es, es sorprendente, a mí y me uh -huh. encanta, ya lo comentamos en El Arco de Días Fríos, con, con sí. el Merfú también está muy bien, hombre, aunque es una historia hombre. cortita, pero buenísima. Es que esa historia me encanta, esa historia me, me, me parece, pero buenísima, la verdad. Uh -huh. y, y un gran número. Otro también para antes de meternos en la miniserie en sí es el, el especial de Catwoman que SC lo sacó cuando sacaban las grapas en un tomito en rústica separado que para mí es fantástico también porque sirve para contar la historia de Selina desde uh -huh. que nace siendo abandonada en la basura hasta su fallecimiento y encima después se incluyen eh, ilustraciones y dedicatorias a John Paul León, un sí. dibujante que falleció hace unos años, desgraciadamente, y que era un grande. Uh -huh. ¿Qué te pareció ese especial? Eh, muy chulo también. La verdad es que además que creo que John Paul León eh, iba también a haber colaborado más en... En algunos números con King, pero bueno, como falleció, pues se quedó bastante así. Liam Sharp tuvo que meter ahí la mano, tuvo que meterse más. Y también es que, ya te digo, eh, para mí me ha sorprendido mucho el contenido de este tomo. El contenido de este tomo, de, de cómo están todos los especiales, todo lo que es decir, es básicamente todo lo que ha hecho con esos dos personajes de Tom King, recopilado este tomo. Y además que viene además con el sello Black Label y que, bueno, el precio más o menos. Son unos 41 euros. Bueno, la vida es así, pero tiene 432 páginas. Coño, que es un material bastante largo y que ahora que seguramente mientras escuchéis esto estaréis devolviendo regalos de Reyes, pues con el dinero que devolváis podéis pues, comprarse el tomo. Hmm. ¿Eh? Y lo bueno es que no hace falta haberse leído no, nada previo no, de la etapa de no. Tom King. No no, 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 no. Yo creo que no hace falta en general y que um, al final sí, o sea, no hace falta nada leerlo. Y yo que más que nada con la continuidad, si ha de por sí con Marvel, paso de intentar entenderla con DC, es que o pasas de entenderla o te pegas un tiro. Entonces, por eso mismo no tengáis miedo. Ay, esto entra en conflicto con no sé qué, pero esto no se contradice. Porque de hecho, una cosa que acabas de decir, ¿vale? La historia del origen de Selina eh, no entra un poco en conflicto de Canon con la historia de Catwoman, la de un mal día. A ver, es que si nos ponemos a verlo así. Claro. A ver, Catwoman claro. ha sido. Hija de Falcone, medio italiana. Ha uh -huh. sido eh, cubana por ah. la etapa de Brubaker. Uh -huh. eh, en Catwoman, un mal día, ella sí tiene contacto con su madre, con su hermana. con su hermana. Sí, sí. Aquí nace la basura. A ver, Catwoman, yo intenté dejar de entender sus orígenes cuando tenía cinco años. Y vi que no tenía sí. nada que ver la Catwoman de Michelle Pfeiffer con la mierda que nos pusieron de, de la película de de Deja la tía el esta de Uf, Tormenta. De veri. Es que es que esa película, esa película, lo más maravilloso de toda esa película. Es cuando Halberry fue a recoger el premio al Razzi a la peor película. <laughs> no, pero es que me encantó su frase de: Bueno, el año pasado gané el Oscar, este año gano el de si bien. Eso, eso es de todo. Sí, encima los acercas y se repelen los dos premios. Y, como no soy más del mismo pueblo, por, por lo mismo. Sí, sí. Eso también, además, me confirma que es que yo creo que Catwoman es un muy buen personaje, ¿eh? que tiene bastante, bastante buenas historias. Si sí, te soy sincero, ¿eh? o sea, tiene como un fondo de obras y tal. Yo me gustaría ir pillando más amigos, pero sí que me gustaría pillar más de este personaje porque confieso que me gusta bastante. ¿Cómo se nota que estamos hablando de Catwoman, que ya está mi gato por ahí maullando de fondo? ¿Qué, qué, qué, qué estáis hablando de mí, perros? Eso eh, a mí me ha gustado mucho porque... Eh, yo lo reconozco ha habido momentos de la historia en la que se me saltaron las lágrimas como uh -huh. cuando es abandona de bebé cuando ella está en el orfanato en navidad y le habla al cuadro de, de bruce wayne aunque han tenido vidas muy diferentes en algunos aspectos uh -huh. eh, en esta historia ella no conoció a su familia fue abandonada nació en la pobreza y bruce fue querido por sus padres tenía dinero pero siempre han sido personas muy solitarias y aquí King como que nos intenta demostrar que siempre estaban destinados el uno para el otro y que pese a que tomaron diferentes caminos sobre la justicia, al final formaron una familia muy, muy bonita. Uh -huh. Sí, 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 la verdad, hijo, y que no, es que parece que como que los superhéroes tienen que tener, sobre todo Batman, ese fondo dramático, ese fondo de, ay, que no puedo ser feliz. Es como un poquito lo que le pasa como a Spider-Man, ¿no? Que no puede. ¡Ay! Que algo le va a pasar y que nunca va a estar con MJ, ni con Gwen, ni con Felicia, ni con nadie. Y aquí por fin es darle pues, un, un broche feliz a un personaje terriblemente oscuro y atormentado, que ya es mucho. Joder, que a mí eso me parece. Me parece muy interesante, la verdad. No, pero me gustó mucho, por ejemplo, cuando entre los dos conversan de cuándo debería empezar la niña a patrullar. Uh -huh. Sí, bueno, sí. Que, que es sí. la única vez ahí que se menciona a Damian Wayne, porque en la historia de Batman Catwoman la nueva Batman es uh -huh. Elena. No se menciona nada de, de Damian, es como que lo borran por completo para centrarse yeah. solo en Batman Catwoman y su hija, sin medios hermanos, ni eds, ni temas de por medio. Sí, bueno, al final es que yo con estas cosas hago un poco la de la, la que dijo hacer Mobinson en su día, la de lo del hipertiempo, es decir que todo sucede, es decir que lo del el Batman oscuro de, de Damian, pues eh, con, Batman futurista este eh, convive pues con el futuro aquí a, como Elena, como la nueva Batman, o que convive también con el Batman del futuro. Este, el eh, Si lo quieres ver así, que todo engancha, pero bueno, que, que ya te digo, eh, que es que en esta hora en particular, con Keane en general y con DC muy en general, es que no te, no te puedes atar a una continuidad. O sea, tira para adelante y ya está. Yo lo que hago, y ya lo he comentado en muchos programas, es que yo creo mi propio canon. Y para mí, por ejemplo, claro. lo que pasa en Batman Catwoman es canon y es el final de los dos. Bruce Wayne muere de mayor por cáncer, rodeado. Con su gente, tiene a Catwoman, tiene a su hija, su hija se convierte en la nueva Batman. Y. ¿Y qué te parece la muerte que le dan a, a Selina Kyle en este especial? Pues también me parece muy chulo, la verdad. O sea, sí que, joder, no sé. Eh, cierran todo al final. Sí, que es una manera de decir, pues eso, que la vida pasa, que al final, por muy mal que lo estés, pues que que tienes que estar rodeado de tus seres queridos, la verdad. Entonces, eso, pues, en cierto modo es bonito. Lo que mm. pasa es eso, pues, que a veces eh, me da un poco de rabia eso mismo, que Tom King, que a veces te hace una de las suyas y, y al final acaba alejando a ciertos tipos de lectores que con estas historias seguro que les gusta mucho más, la verdad. Mm. A mí me dio pena un poco mm, la muerte en sí de Catwoman, de que muere atracada, sola en un callejón. Es como, uh -huh. ay, me, me dio pena. Ya, bueno, pues puede pasar al final, sí, es que no sé, es que es, bueno, pues así la vida. Luego también a mí esa escena en la que Batman se pega con este, es que este villano, cual, ¿cómo, ¿cómo se llama? Esta especie de esqueleto verde brillante. Ese tío, fósforo. Sí, eh, eh, fósforo, fós, sí. Fósforo, sí. sí. Ese que me, es que me suena que luego también en los TVs de Batman del futuro había uno muy parecido. Yo no sé si es el mismo tío y todo. Que no, en otras pasa? obras... Se cuenta ese combate, Doctor Fósforo se llama. Doctor Ojo Fósforo, que sí. es Doctor. En Estados Unidos ah, bueno. todo el tema ese es muy importante. Ah, claro, este fue el que apareció sí. en la etapa de Steve Englehardt, que Puede era, ser. no sé si te acuerdas, que era el que quería meterse en, en un río para contaminar todo el agua de Gotham. Me parece un plan de un hijo putismo extremo, en plan de voy a hacer una bomba, una, voy a hacer aguadillas a la gente y como estoy en el agua, pues enveneno de cáncer a la peña. O sea, me parece, eh, pero vamos, el hijo puta. <laughs> pero sí, sí, sí. Uh -huh. No sé, a mí me ha gustado mucho y, y yo creo que... Aquí tenemos la que es la gran obra de Catwoman, el cómic definitivo, y muchos diréis, ¡oh! Y la etapa de, de Brubaker. Es un obrón. Es muy buena serie, aunque sea difícil de leer, porque CC solo publicó el primer tomo y luego, ¡ah, se olvidaron! Esto ya no existe. Lo que pasa es que esa, para mí, no es Catwoman. Le faltan algunos elementos propios del personaje que yo creo que Tom King aquí sí mete y que Brubaker Baker se lo saltó un poco. Eso sí, en pos de darnos una grandísima historia. Sí, mira, aquí estoy viendo, de hecho, estoy mirando TVs de, de Catwoman, eh, busco aquí una página y me vienen varios, que yo, yo es que jo, tengo ganas de leerlos todos, como quien dice, este de Catwoman imitadoras. Eh... ¿Ese es el de Joel Jones? Sí. Uh -huh. Me leí es... el primer arco y estaba chulo, sí. Uh -huh. Luego aquí tengo esta Catwoman si vas a Roma. Eh, Catwoman... Uf, ese no me gustó nada, el de ¿No Catwoman ese? si vas a Roma. Mm, de unas, vamos, de una fama. No, porque, porque es que para mí he envejecido muy mal por lo baboso que resulta el acertijo. Es que lo que ya hace es acoso sexual. Mira. Y lo intentan hacer como elementos de gracia. A ver, también hay que tener en cuenta que son, es un TVO que tiene 20 años que ya sonó 20 años en la historia de la humanidad. No es mucho, pero se ha mejorado bastante. Uh -huh. Yo, por ejemplo, el otro día vi, vi en internet una escena de una película de torrente. Si alguien nos escucha de, de Latinoamérica, que ni busque que es eso. Y era un momento en el que había una chica borracha o drogadicta o algo, y él aprovecha un ratito para, para violarla. Y uh -huh. eso en una película de comedia. Yo creo que aunque 20 años no sea mucho, creo que hemos evolucionado bastante y nos hemos dado cuenta de que hay comportamientos que están mal y son censurables. Y yo creo que aquí, eh, en Cada Woman si vas a Roma, con lo del acertijo, siendo un baboso y un acosador, se pasan demasiado. Y fue un veo que me hace sentir incómoda cuando lo leo. Uh -huh. Sí, sí, lo puedo entender, sí. Mira, por aquí también hay pues eso mismo. Leo por aquí, Catwoman Ciudad Solitaria, Catwoman, el gran golpe de Selina, eso tiene bastante buena fama. Es eso, bueno, es eh, como digo, mmm, a ver, se desdibuja a Selina Kyle. Es sobre todo más un cómic de Selina que de Catwoman. Sí. Es de rollo Ocean Seven, ahí uh -huh, haciendo bueno. equipo con uno más que medio tontean. Eh, haciendo un robo, está chulo. Como digo, no es Catwoman con todos sus elementos, se desdibuja bastante al personaje, pero en pos de una buena historia. Uh -huh. Sí, mira, Catwoman luego está aquí, la de vuelve a casa ga ga eh, Gata callejera, que se lo tenía en la mano ese tocho. Y qué más por aquí. Luego también había una miniserie que en su día sí que me gustó, me leí los primeros, me gustó que era el de musas de Gotham, que al final venía a ser a hacer como lo de eh, aves de presa, pero con Catwoman, con, eh, con Harley Quinn y con Iada Venenosa. Eso mm. está bastante bien. Mm -hmm. Sí, no, ¿no querían hacer una película antes de que el DCU sí, sí, muriera sí, de eso? Sí, Tras sí, el sí, éxito eso? de Escuadrón Suicides que quisieron sacar. 28.000 proyectos con Harley Quinn y creo que ese era uno de ellos. Es uno de ellos, sí. Sí, ese era uno de ellos que luego... Es que ese es un proyecto que acabó mutando seis, seis veces y acabó y siendo la de Aves de Presa, que mm -hmm. es una película que no me gustó especialmente, la verdad. No sé. A mí sí, o sea, era una película mamarracha, más aún que la primera de cuatro suicida y oye, a veces me, me gusta el mamarrachismo. Es claro, que hasta las canciones sí. eran mamarrachas y yo como sí. Vale. Y, y luego vino el covid, y luego vino el COVID fue la última película que vi hasta hasta que se estrenó Tenet que abrieron los cines y demás sí cierto es cierto es las únicas películas que vi así en pandemia en, en la fase jodida vale y bueno pues si quieres qué, qué más quieres comentar, o quieres comentar? bueno eh, nos centramos algún... ya en la historia en sí vale bueno pues por sentar el tiro eh, aquí esta historia eh, va a suceder en tres momentos, ¿de acuerdo? En tres fases, momentos temporales. Eh, una va a ser en, en el futuro, como ya hemos comentado, en el que pues, si ya sin Batman, pues una Catwoman ya envejecida eh, asesina al Joker, ¿de acuerdo? Luego tendremos un momento en el, eh, en el pasado, en el que eh, vemos aquí la típica relación del gato y el ratón entre Batman y Catwoman pero a la vez las relaciones que bueno digamos las veces que se ha aliado Catwoman con el propio Joker y también veremos una historia en el presente en la que aparece eh, un personaje que a mí me sorprendió en su día cuando lo anunciaron que es el Fantasma pero el mismo de Batman la Máscara del Fantasma la película de la animación de acuerdo la, el cual está persiguiendo al al Joker para matarlo, y eh, Catwoman y Batman por el medio van a tener que evitarlo, van a tener un poco saber qué, qué es lo que ha pasado. Eh, ¿Qué te parece toda esta manera de contar la historia en tres momentos? A mí me gustó mucho porque yo soy de ese de tipo de personas que Batman, la máscara del fantasma, es top tres películas uh -huh. de Batman de toda la historia. Creo sí. que eso es algo indiscutible. Uh -huh. Casi top uno para mí, ¿eh? diría? Pues posiblemente también para mí. Es que es muy buena. Eh, aquí las motivaciones que se nos dan de Andrea Beaumont, porque el mm. fantasma luego tiene ese girito de, oh, era la, la antigua novia de Bruce Wayne, me gustó mucho. Al final es la típica venganza familiar contra el Joker, alguien que, oye, pues mira, al final quería... Matar al payaso, como un montón de gente, y si sí lo hubiera conseguido, no sé, me gustó, me gustó la inclusión. Yo creo que es la primera vez que aparecen cómics de DC alejada de todo el tema de animación. Ajá. Porque, a ver, ha salido en otros cómics, pero eran estos que adaptan la serie animada, sí, esas aventuras. Sí. Aquí por primera vez la vemos mmm, semi canónica. Porque claro, a ver hasta qué punto este Batman Catwoman es, es canon, pero sí, me gustó mucho. Y lo de que Catwoman matara al Joker es como, ole tú, ole tú. Sí, sí, es, es duro por momentos. ¿eh? Tiene escenas bastante, bastante bestias. El te veo cuando lo mata, le corta el cuello y tal. Sí, eh, a ver, a mí en general sí que ya te digo, el eh, comentario antes me ha gustado mucho eso mismo, esa parte de la historia. A veces creo que se lían un poco con el tema de las partes que suceden en el pasado y las partes que suceden en el presente. Y yo creo que lo que quiere contar al final es como que, eh, algo como te digo, que Catwoman en cierto modo se sentía no atraída en, plan, en el rayo físico sexual, sino se. Sentía muy cómoda con el Joker, ¿de acuerdo? Porque tenía una personalidad magnética, era una, una, una persona ingeniosa, eh, había cierto punto de comadreo entre los villanos de Batman, pero ya en el, en el presente ha visto pues, que el Joker ya ha traspasado muchísimas líneas, y por eso mismo yo creo que es, es un poco lo que te, el fantasma le persigue y de lo que trata el TV en general. No sé qué piensas. Es que, a ver, el Joker ha tenido una evolución. No siempre empezó como el payaso psicópata genocida. Wow. Si recordamos, por ejemplo, en los 60, con la serie de Adam West y demás, era un personaje cómico principalmente, con un humor muy negro. Es cierto que cometía delitos, mataba de vez en cuando, bueno, lo, lo normal, pero no era tan sádico como en otras versiones recientes que estamos viendo. Y se entiende más esa comadrería que están teniendo. Lo que sí me hace gracia es eh, el Joker mata a miles de personas estando vivo. La gente. Uh -huh. Catwoman mata al Joker. Dick Grayson y, y su hija. <laughs> Tenemos que perseguirla. Es una asesina. Sí, y que sí, justicia. Sí, sí. Eso es como en como cuando fue lo de Onslaught en los 90. Onslaught se, ca se carga una ciudad con cinco mil de personas. No pasa nada. Civil War. Eh, matan un, eh, un villano de segunda de un colegio con 200 niños. No, no, no. Pff, tenemos que cambiar el sistema de superhéroes. No tenemos que ir a por ellos. Tenemos que ir más proactivos. No, no, no. no Parece, como me ese día, parece que en Manhattan solamente vivían borrachos y vagos. O sea, por eso no. Pff, pues nada, 5 millones de personas. No eso. <laughs> no, pero eh, me, me hizo mucha gracia eso. A ver, si lo entiendo, porque no está justificado el asesinato. El Joker ahí ya. No vamos a decir reformado, pero sí se había retirado del negocio. Aún así, eh, Catwoman estaría en modo, mira, yo he estado casada con este hombre, 30, 40 años, los que sean, has marcado toda nuestra relación todo el día hablando de ti más que de mí. Ahora que está muerto mi marido, que no me va a poder juzgar, pues te parto la cara, payaso, nunca mejor dicho. <laughs> se parte la boca pa Te tu la salida. Y al final eso mismo, yo, yo creo que también eh, el TVO juega un poco también con ese ese cómo te digo? Ese pasado un poco así que tiene que tiene Catwoman. De hecho hay un momento que dice, "No, es que tú tenías sicarios vestidos de gato." Dices, "Bueno, va, olvídate, olvídate de eso." Es, un poco, es, una, es una cosa un poco, no sé. Ya me entiendes? Sí, sí, sí. Pero al final de lo que se centra este TVO, más allá de apariciones de fanta del fantasma, la, el asesinato, el Joker y demás, es de mostrarnos esa relación y de cómo Catwoman es la definitiva. Es cierto que Batman ha tenido muchas parejas, porque a ver, a lo largo de 80 años y, y cientos de escritores que han pasado, eh, algunos han querido. Hacer creaciones propias, vease Silver St. Claude, la Jezabel de la etapa de, de Grant Morrison, está Talia Gull. Pero aquí Tom King ha querido remarcar que es como la definitiva. Y eso lo determinó por un diálogo que sucede en el número 8 de Batman y Catwoman: que es que Dick y Selina, ahí eh, Elena, están hablando eh, y ella no entiende cómo es que su padre. Se, se casó con una delincuente y claro. dick dice una vez se lo pregunté a tu padre una sola vez por qué ella por qué no la periodista que es vicky bell la celebridad social o la guardaespaldas diablos por qué no wonder woman wonder woman es encantadora y sabes qué me dijo y, y suelta elena supongo que fue algo sobre el cuero y el látigo y dice dick dijo hay rosas y hay lirios hay flores de todos los colores, pero ella, ella es el jardín, amigo. Toma ya. Toma. O sea, ¿hay algo que Batman sepa hacer mal? Bueno, sí, bien, sí, bueno. No, 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 que, que, a, que a los hombres os barre por completo. Ah, vale, vale, muchas gracias. Vale. El otro día vi un estudio que decía que entre las mujeres el superhéroe más atractivo es Batman. Ajá. Ni el Capitán América, ni Thor, ni Superman, Batman. Ah, bien, vale. Ojo, en, entre, los, entre el público gay no, pero entre, porque el estudio se centraba también no solo lo que le gusta a los hombres y las mujeres heterosexuales, uh -huh. también con diversidad sexual. Sí, sí. Entre los gays no, pero entre las mujeres heterosexuales el favorito era Batman. Ah, bien, de acuerdo, genial, maravilloso. Uh -huh. Y hombre, con frases así, ya te digo yo que sí. Hombre, tal vez el más conocido, pero bueno, eso también ayuda. <laughs> vale, y, y bueno, yo no sé si quieres comentar algo un poco más así del veo, o más que quieres comentar de la, de la tama de la historia. Ah, luego decir también mmm, que, a ver, en, se diluye un poquito el papel del personaje del fantasma al final del TV, mm. ya mmm, se diluye un poquito. Luego también había un, creo que Batman tenía un, un villano que era bastante parecido a ese, me parece, de Green Reaper, puede ser. Me quiere sonar que tiene que tenía un villano que recordaba bastante sí, lo he dicho eso mismo de Green Reaper, un tío que iba de rojo. De hecho, si pones este nombre en Google te va a salir y vas a ver que se parece un montón. Y, y bueno, pues, pues al final ya te digo, ¿eh? yo este tomo con esta miniserie y estos eh, números especiales, estos anual, para mí es que no pueden ser más redondos, la verdad. A mí me ha encantado y sobre todo el desenlace final en el que Catwoman básicamente elude la, la justicia. Sí. Le dice a su hija: Bueno, tú a mí no me vas a poder secuestrar, ahí no me vas a poder detener. Tengo, te doy hasta la prueba que me incrimina, pero yo me voy a ir y consigue irse al Caribe con, con Andrea uh -huh. Beaumont. Y, Eso es. y ya está. Sí, ya está. Ya para casa. Y la hija se queda, hubiera preferido el anillo. Porque, claro, eh, Selina está diciendo: Sí, te voy a hacer una entrega en una caja de algo. Y ella, como, no me vas a hacer chantaje emocional con el anillo que te regaló papá. Uh -huh. y, y no, no. Eh, al final demuestra que, que Selina tiene calle. Uh -huh. Vale, sí, tiene que, calle, que, chaval. Que, que, como el meme tipo meme, ¿no? Te falta calle, chaval. Claro, porque Batman y su hija. Claro, con la mansión, no sé qué, pueden ir muy de intensitos, haber tenido traumas, pero bueno, han estado cuidados y reclocleados. Uh -huh. Aquí Selina nació en la calle, toda la vida en la calle, que si en cárceles, que si en Arkham, tiene calle. Y al final, pues termina como eh, todos los jubilados alemanes, en una playa paradisiaca, eh, tan tranquilos tomando el sol. Uh -huh. Perfecto, entonces. Y yo, uh -huh. maravilloso. Mis dientes. Y otra cosa de la que me gustaría hablar es del dibujante de Clayman, que es un uh -huh. autor que en Héroes en Crisis, por ejemplo, eh, hasta se llevó críticas por sexualizar cuando sí. Bad girl enseña el disparo que le metió el Joker. Sí, a ver, es que lo que pasa con Clayman, a ver, es que yo creo que dibuja bien. Sí, que creo que sexualiza mucho la peña, ¿de acuerdo? De hecho, hay unos planos del culo de Catwoman que, que son ya casi hasta de coña, pero por, en general yo creo que es un tipo que es muy cumplidor y que todo sabe narrar y que lo cuenta muy bien y que bueno, pues hace ciertos juegos, a atreve con ciertos planteamientos y creo que lo hace bien. No llega al nivel de obsesión sexual como puede ser Fran Cho, ¿de acuerdo? Pero bueno, Fran Cho para mí siempre ha sido como el chibi, honestamente, es un tío hipersalido que él se piensa que es un revolucionario. Pero no, tío, eres un puto pajero, vamos a decirlo claro, <laughs> que es así, es que, lo, es que lo pienso así. Y aquí, en general, yo creo que del TVO sale, en general, bastante, sale bastante iroso, Clayman, tengo que decirlo. De, de no, hecho, en sin Crisis me lo vi mucho más achuchado, a ¿eh? la verdad, mucho más achuchado. No, y eso que es un TVO en el que prácticamente no hay número, en el que no estén haciendo el delicioso, Sí, sí, completamente, y luego muchos poses, muchos planos luego también el momento de la boda que tienen porque se casan en Las Vegas, acuérdate se casan en Las Vegas así con una batiboda además, con una, con una especie como de elementos así muy, poco, no sé circenses o como quieras llamarlo y... No, y, y lo maravilloso, porque sí. quienes eh, nos hayan seguido en los programas, comentamos el arco del Super Amigos, con esa cita doble entre Batman y Catwoman con Lois Lane y Superman y aquí están como padrinos. Eso es, además parece que. Es, ya hacen, hacen mucho. Ese número en general es muy. A ver cómo te digo. Eh, como guiñito a, a ese, esa historia, a lo de la cita doble. Es muy obvio, muy obvio, muy obvio. No, pero a mí me hace mucha gracia porque eh, están hablando de la boda y les dice la, la encargada. Bueno, para que sea legal necesitaremos dos testigos. Si no los aportáis, pues pagáis un plus por ello y, y ya sí. está y, mm. y Bruce dice los pagaremos y ella no seas así llámales y dice Batman bueno vale eh, susurra algo y aparecen de repente ya Superman y Lois Lane perfectamente vestidos para la boda y era como yo en mi mente eh, fuera de las viñetas ellos llevaban días en el sofá vestidos oh. elegantes para cuando fuera el momento ya estar ahí esperando esperando van vestidos iguales que en ese número le la cita doble con el vestido sí. rosa es que es como es que ya es un guiño muy obvio es un guiño muy, muy obvio y muy a su propio eh, propio universo que tiene aquí el amigo de Kim que, uh -huh. que ese número también lo dibujó Kleiman uh -huh. es cierto es sí, cierto que sí, hay sí, algunas sí. poses como cuando uh -huh. se presentan en la feria que parecía una imagen del GTA sí puede ser puede ser, puede ser sí sí sí, sí. Uh -huh. Así que bueno, al final sí tenemos boda y con morreo final. Con morreo final y por fin ya le dan y joder, ya es que esto es como ya el recochineo de jaja cabrones con el, después de este número no me vais a poder amenazar de muerte. Que es un poco lo que le pasó, lo que le pasó aquí, pero bueno. En fin. No, Pero yo creo que y vamos a hacer ya las conclusiones finales porque Batman Tiempo Muerto ya es una cosa aparte de estos 100 números. Yo creo que este viaje por estos 100 números ha sido una montaña rusa para mí, uh -huh. un nivel muy alto. Hasta iba a decir la boda, pero días fríos también está muy bien. Luego baja muchísimo ya con lo de pesadillas. Se me dio resarce con Ciudad de Bane, pese a que esa aparición del Batman de Flashpoint se me hace muy rara uh -huh. y es como un Deus Ex Machina total. Eh, pero luego remonta muchísimo con este Batman Catwoman. Sí, sí, yo creo que, yo opino exactamente igual. Yo creo que por lo menos hasta la boda, sí que es la parte buena, o sea, la parte buena de la etapa. De ahí para abajo, a pesar de que tenía muy buenos dibujantes, es cuando a mí ya me chirría lo que te quiere contar, porque creo que es como redundar en lo mismo, pero al final esta etapa yo creo que sí que es a ser, sirve un poco pues como para cerrarlo todo, de bueno, pues ya cerrar en cierto modo en un sentido espiritual lo que eres la obra. Y por mm. eso sí que me gustó, sí que me gustó más. ¿Tú qué nota le pondrías? Uf, pues, yo le un 8. Uh -huh. pues yo le pondría un 8 Pues Yo le pondría un y medio, Porque uh -huh. yo he estado leyendo Desde el 2016 17, no sé cuándo empezó la etapa de, de Tom King Luego vendí mis grapas uh -huh. Para comprarme los tomos ¿Vale? vale. ¿Vale? Uh -huh. Eh... Ha sido un viaje durante muchos años sobre una pareja que me gusta mucho. Y al final este número es puro fanservice que me da lo que yo buscaba. Y encima, dibujado por Clayman, que sí, que sexualiza mucho, pero oye, eh, también hay algunas escenas de Bruce ahí con el torso en Potsers que eso también, material bueno, ¿eh? Uh -huh. <laughs> sí, 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 sí. Para todo tipo de públicos, amigos el caso es que a mí me ha gustado mucho ha sido como esperaba que terminara esta etapa ya si incluimos los numeritos especiales como el anual 2 el especial la historia corta de elena que eso me saltaron las lágrimas pues yo creo que un nueve y medio se lo lleva tan tranquilamente porque me ha dado todo lo que yo buscaba que a lo mejor sí. otra persona lo lee, no le interesa nada el tema de las relaciones y, y le parece una mierda, pero era lo que yo buscaba, así que muy satisfecha. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Vale, pues si te parece, yo creo que podemos cerrar aquí la parte de Batman y Catwoman y saltamos a la siguiente miniserie, que es eh, Batman Tiempo Muerto, que como ya hemos dicho aquí, hace poco que ha terminado en grapa y ahora mismo en enero lo van a. Redactar en un tomo unitario, ¿de acuerdo? Eh, como ya hemos comentado antes, con dibujo de David Márquez, que ha colaborado bastante me parece, con, con Bendis, ¿vale? Con bueno, bueno Bendis. Y eh, aquí por comentar un poco por encima, lo que nos cuentan es cómo eh, Batman al principio frustra un robo de, de un banco de Killer Croc, ¿de acuerdo? Y eh, al robar pues, un objeto, parece de un valor bastante, un objeto muy importante, un valor muy elevado, eh, vamos a ver una sucesión de persecuciones, de alianzas, de traiciones entre varios villanos de Batman, como puede ser la propia Catwoman, Enigma o el Pingüino. Eh, a ver, Sandra, en general, ¿qué te ha parecido este video? Pues no me ha gustado. Es más, puedo decir tranquilamente que es de los peores trabajos que he leído de Tom King. Uh -huh. Entiendo. Primero, porque creo que todo lo que hizo con Batman y Catwoman a lo largo de Cien Números aquí se lo salta completamente es como que omite todo ese romance, esa conexión que han tenido desde el primer momento que se conocieron, aquí uh -huh. le da igual hace un, un equipo de Batman y Enigma que para mí no funciona y, y la resolución me parece espantosa Pues un poco lo mismo es que a mí, claro, para contarme otra vez una Catwoman villanuta, sí, además que está medio loca, porque se pone a maullar. Miau, 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 miau. Es como. Es como... Sí, porque eso sucede, amigos. Eso no tiene mucho sentido. Claro. Entonces, sí, sí. O sea, no ¡Miau, tiene. Miau, mu... miau, miau, Sí, sí, no tiene mucho sentido. Creo que. Luego, es que hay una cosa que me da mucha rabia, porque te mete por medio, como escenas. Como de mitología, de relatos de, de, como una odisea griega, de unos relatos así en la, la época antigua. ¿Eso y lo en entendiste? Eso no tiene nada que ver con el Tebeo, entiendo yo. Yo no entendí nada. Pero es que hasta el final, y todo es porque alguien había robado el, el ojo de Jesucristo, ¿no? Sí, o sea, habían robado un objeto que era súper importante, que, que tampoco se explica muy bien porque es importante, pero es que a mí, ya te digo, o sea, al principio. Es un teoría que te que está muy bien dibujado, que tiene ritmo, que pasan un montón de cosas, pero es que no me puede haber dejado más, más indiferente. O sea, no es que es malo de juego, que tontería, es uno malo. En yo, eh, Batman Metal, que te puedes reír de lo malo que es, no, no Es que este es, pero es mediocre y, y, y pasa como, como nada, pues, pues como el agua por el organismo. Entonces, eh, ya sé que no estamos explicando mucho, porque es que tampoco siento que te esté contando nada relevante. Y, y, y honestamente, yo no sé la, la fama de dónde le he venido este TVO. Pues, este TVO venía ese TV, porque venía precedido unas críticas de la pera. Sí, sí, es que yo estoy mirando en la web esta que dije, en, en Wacom, 8,1, uh -huh. 7,5, eh, buenas valoraciones, y, y para mí creo que es un gran retroceso. Sí, eso es, porque luego también, claro, es que incluso anulo un poco lo que te voy a contar, Tom King. De hecho, no sé si fue, fuiste tú, me acuerdo que me escribiste por WhatsApp y me dijiste que pensabas que este te veo venía a ser un poco la época de la guerra de lo de las bromas y los acertijos. Sí, fui yo, fui yo. A fui ver, eh, vale. eh, sí. estábamos preparando el programa, obvio que fui yo. Sí, 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 no, pero lo que quiero decir es como que no. Eh, que mmm, al final son como visiones como muy alejadas de, de, de los personajes, lo que teníamos hasta ahora, que luego al final te presenta un par de personajes nuevos que tampoco me parecen muy interesantes, como el malo este que no sé cómo se llama, que es el típico el personaje como el que salía en, en Pulp Fiction. Sí, eh, sí. eh, el calvo este sí, el calvo que este, va de, sí. del arreglador. El, arreglador el, sí. el, el machaca invencible, que aquí sí. destroza a Batman pero sí. que tampoco sabemos muy bien las motivaciones, es el no típico salido, claro. eh, serio, eh, sí. gorila, pero que tiene como unos 80 años Ajá. Y, y poco sabemos que era un contratado del pingüino para conseguir este objeto y Ajá. llega un momento en el que dice, oye, yo tengo más de 70, pues voy a ir por mi cuenta. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Sí, no sé, es como el, 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 el tipo de personaje como que este, este actor que ahora no sé el nombre, el que salía en Pulp Fiction, que es el encargado solamente como de limpiar. todo lo, Cualquier mm. cagada de un crimen, de un robo, de guau, hemos matado a uno sin querer, buah, ¿qué hacemos? Qué movida. Que es como el encargado como de limpiar las pruebas, las huellas dactilares. Mm, pff, vale. Y luego al final, para que la resolución sea, no, que el que ha estado detrás todo el rato, que parece hay un momento que juegan que a ver si puede ser dos caras, no. Es, y lo voy a decir, es el rey reloj, tío, que es un villano super de, de cuarta división, honestamente. Entonces es como de, bueno, pues, 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 pues nada, pues para casa todos. Sí, todo termina en una pelea en la que todos están enfrentándose en mitad de un parque, que también está el FBI de por medio. Y mientras se pelean, pues se cae la cajita con, con el ojo. Tun, 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 tun. va rodando, lo coge el hombre reloj, jaja, ja, este siempre ha sido mi objetivo, se lo guarda en el bolsillo y se va ya está, y todos para casa ya te digo, el rey del reloj que me acuerdo que salía en la serie de animación, esta mítica de Batman que tanto nos gusta, de Bruce Timm y que era eso mismo, fue un tío que por culpa, de, por culpa del alcalde, un día llega tarde a su trabajo y pierde la empresa y se dedica pues a putearle a causa de ello y que luego, además para que veas, luego salía en otro episodio de la Liga de la Justicia dentro del Escuadrón Suicida, infiltrado. Pues, pues vale, pues muy bien. Entonces, claro, ya te digo, eh, al final es una historia que pues, que, pues que pasan muchas cosas y que supuestamente quiere emular todas estas películas de robos, esta es la de Ocean Eleven, The el Italian Joe, todas estas, pero que, que el robo es que te da un poco igual al final, ¿no crees? Sí, como, es que bueno. en vez de tiempo muerto, debería llamarse McGuffin muerto. No sé, pasando el tiempo, debería eh, llamarse. Pues, no, pero por nada, pues, es, es, tiempo, que, eh. es que es un clarísimo ejemplo de lo que es un McGuffin. Uh -huh. Sí, eso es verdad. Sí. No sé, no... no me he entusiasmado. Y mira, si... es que si lo hiciera otro autor, yo te lo podría hasta comprar algunas cosas como... Ese cambio que hay en Batman, en Catwoman, pero tío Tom King, llevas 100 números construyendo esta relación uh -huh. y ahora de repente me haces esto. Claro, vale, sí. Vale que está fuera de continuidad, que está fuera de su etapa, pero se me hace incomprensible. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Sí, es una revisión como muy. Pues, si quieres jugar, que es otros que es otra época hace mucho tiempo en Batman, pues mete más personajes de esa época, mete más guiñitos, menciona el crossover de turno, el evento de turno, pías por un poco por de hoy, ¿no? Eh, sí. Juega un poco con eso de que, bueno, pues me quiero ir a los años 80, 90, meto, puesto las noventadas, meto a Rael, meto a los personajes de esta etapa, pero claro, pues haces esto y al final que es una historia que supuestamente tiene que molar es que tampoco le veo yo ningún aliciente como para que mole más de la cuenta ¿sí o no entonces bueno pues... ya pero a la gente le ha gustado sí, sí, he leído sí, hasta comentarios ca... de el final puede que no guste a todo el mundo pero lo importante es el camino qué camino pero claro qué camino? pero si es que el camino tampoco es que te lleva a ver que yo puedo entender pues eso que ahí te veo es que con la resolución no te no te mata es decir por la solución dices bueno pues vaya pero lo has pasado muy bien por el camino y que incluso a veces está un poco la historia un poco cerrada para que tú le pongas una interpretación pero a mí que no, no me ha dicho nada de hecho por eso de hecho ahora mismo en perspectiva es que por eso mismo este es un tebeo que una vez más eh, confirma lo que te estaba diciendo antes que no que con Tom King cuando la caga es que la caga muy gorda la verdad y es una pena y me da rabia porque David Márquez aquí hace un trabajo asombroso, pero es que escoge mal los guionistas con los que trabaja. O sea, uh -huh. con Bendis, con el peor eh, Tom King para mí. También estuvo eh, haciendo un par de números en Los Vengadores, creo que de Jason Aaron. Uh -huh. En en el Batman este Superman, en uno de los uh, muchos que ha habido, en de Joshua Williamson, que tampoco es un autor de una importancia en los últimos años en DC, pero Joshua sí. Williamson es tirando a, a Malito. Sí, Joshua Williamson es un machaca, básicamente. Sí. Es un machaca que a veces le han salido bien algunas cosas en, lo en, no diré, con Flash me parece, le han salido algunas cosas así medio decentes, pero Joshua Williamson, uno más. Vamos a ser sincero. Como dijimos, muchos trabajos con, con Bendis, eh, lo de Frontera Infinita, que, que no llegó a nada en el universo de... de C. Sí, nada, no, Frontera Infinita, que supuestamente iba a ser aquello del 5G, aquello que iba a ser... Menos pues, mal. Pues, pues no, aquello según vino se fue y que alguien me explique en qué acabó, porque no acabó en nada aquello, honestamente. También estuvo un poco en lo del... Eh, Marvel Legacy Alpha Ese evento que tuvo Marvel Que al final tampoco Llegó a nada, fue el 2016 uh -huh. 17 No sé, es que Viendo los trabajos, lo único a ser Destacable para mí Fue en la Heiteadísima eh, Porque claro, esto fue antes de, Kimma, de Hickman Lo de la, la X-Men Oro Sí. con Mark eh, Guggenheim al guión, uh -huh. que, la verdad esta etapa no fue muy buena, pero hizo al menos el número de la boda de Pícara y Gambito, que ah, mira, sí, por sí, pues. eso ya merece mis cariños. <laughs> vale, y, pues, mi y ese te lo tengo hasta en la edición americana original, pero el resto de trabajos, aunque es un dibujante que me gusta muchísimo, uh -huh. es muy mediocre, solo tengo dos te de él, ese que te he dicho, y luego la edición americana de la Liga de la Justicia, Bendis número 59, pero porque era la portada especial de Livermejo por la Zack Snyder's Justice League. Vale. Uh -huh. Pero es que me da rabia porque es un dibujante muy bueno, tiene un trazo sí, muy, muy bueno, fino, muy, bueno. muy sí, dinámico, sí. pero luego las historias y las que trabaja y los autores con los que trabaja. Ya, bueno, es una pena, la verdad, una pena, pero bueno. Y nada, pues yo creo que más o menos nos ha salido to todo lo que queríamos contar. Yo creo que ha sido un programita bastante, bastante dinámico, la verdad. Un poquito ya para cerrar esta etapa de Tonkin, ¿de acuerdo? Y uh -huh. con Batman. Y no sé, ¿algo más que te, te apetezca contar o que quieras contar? Bueno, yo creo que ha quedado bastante completo. Hemos hablado de, de todas sus obras. De Batman Un Mal Día ya hablamos en el programa especial que dedicamos así que no hace falta mencionarlo de Enigma Batman el Merfood tampoco hay mucho que contar porque es cortito uh -huh. y estos 100 números y la miniserie de Tiempo Muerto pues creo que ha quedado un recopilatorio bastante completo comentando tanto los pros como las contras que hemos visto en su etapa porque no todo ha sido perfecto pero yo creo que sí ha sabido satisfacer a, a una parte del público, a los que buscábamos más el tema del romance y demás, siempre muy bien acompañado de grandísimos dibujantes, y en definitiva, yo estoy contenta con el resultado. Uh -huh. Salvo pues tiempo mismo. muerto, que es muy sí, bien Salvo tiempo muerto, que es un poco, no sé, es un poco, ya, prescindible, la verdad. Pero bueno, pues muy bien, amigos, pues esto es Aire Podcast, yo soy Paul. Y yo soy Sandra. Nos escuchamos en el siguiente programa.